Hello. Hello, teacher. Hi. Hello, everybody. Hello, Fatima. Hi. Hello, Abigail. Hello, Warner. Hello, teacher. Carlos, Iris, Jennifer, Emerson, hi. Lindsay. All right, welcome back. How was your day? How was your day? Very good. Good. Iris, how was your day? Good. It was good. Nice. Okay. Okay, what is today's date? November. Wednesday. Yes, today is Wednesday. That is correct. Emerson, can you hear me? Sí, puedes oírlo, dice Emerson. Ya no lo veo en la pantalla. Okay, Carlos, can you hear me? I guess not. Fatima, can you hear me? ¿Quiénes me escuchan? Yes, teacher. Yes. Yeah. Okay. Uh-huh, so we got this here. Danny, can you hear me? Yes. Okay, Danny, how do you spell Wednesday? W. Uh-huh. E. W. E. D. E. E. Sorry, I can't write the... Sure, go ahead, go ahead. Wednesday. Okay, W-E-N-E-S-D-A-Y. Okay, almost, almost. ¿Qué significa almost? Slowly. Casi. También. Oh. Casi, casi. Se lo voy a poner ahí en el chat. Se lo voy a poner ahí en el chat de la plataforma. Almost. Almost. Can you see it? Almost. ¿Lo pueden ver? Yes. Almost. Almost. Almost significa casi. Casi. Ajá, almost. So you say W-E-D. W-E-D-N-E-S-D-A-Y. Wednesday. Wednesday. Very good, Danny. Very good. Thank you. Emerson, how do you spell November, Emerson? Emerson, Emerson? How do you spell November, Emerson? ¿Cómo se deletrea noviembre en inglés? Hello. Volunteer, volunteer to spell November. N-O. Okay, Abigail. N-O-V. V-E. I-E. M, B, E, R. Okay, almost, Abigail, almost. Okay. Iris, do you want to try? November. I. November. N. M, O, D, E, M, B, E, R. Very good. November. N,
O-M, I'm sorry, O-V, E-M, V-E-R. Okay, and the date, what is the date? Wednesday. No, the date, date. 20. 20. Ahí le pongo day, que significa día, pero ahorita 20. Le estoy preguntando date. Date. Ah, November. 20. No. Wednesday is 20. 20. Of November, the. No, of November, the. 2019. Okay. Do you see the chat? Yes. ¿Qué, cuál es la pregunta que les acabo de hacer ahí? What is the date? No, la última pregunta que les escribí. 20 or 20. 20. Ajá, 20 or 20. ¿Cuál es la forma correcta de 20? What is correct? First 20. Or second? First. Second. Second. Third. 20. Para decir fechas se ocupan los números ordinarios. Yes, for dates you use ordinal numbers. Ordinal numbers. So listen to this. En español nosotros decimos el primero de abril. ¿Cómo cae la siguiente fecha? No, en español decimos primero de abril. ¿Qué fecha es al siguiente día? Dos. Dos. Decimos primero de diciembre. ¿Qué fecha es al siguiente día? Dos de diciembre. Dos de diciembre. En español ponemos el número ordinal solo en el primer día. Pero en inglés, every day is ordinal. Every day is ordinal. En inglés, todo el calendario es en número ordinal. Entonces, por esa razón, les hago la pregunta. 20 or 20th? The correct 20. Answer is 20th. 20th. A ver, ¿por qué tengo 20. Que decir 20th and not 20? 20th. Why? Because 20 is a number. What number? It's a number. Ordinal. Ordinal. Yes, that is correct. So you say 20th. 20th. Okay, so let me ask you this. If today is 20th, what's tomorrow? 21th. No, 21st. So every day is normal, ordinal. So oiga bien, si usted le dice a alguien tomorrow is 21, le van a entender, pero no está bien dicho porque usted tiene que ocupar números ordinales. Entonces usted tiene que decir tomorrow is 21st. Tomorrow is 21st. Okay, very good. Vaya, no, no le estén pegando al chuchito. Tomorrow 21st. Tomorrow is 21st. Yes. 21st. What is Friday? Right. 22nd. Está temblando. Espera un poquito. Ajá. Don't panic, don't panic. Yo estoy en el tercer piso de un edificio. I'm serious. Yes. Anyways, so today is November 20th. What year? What year? November. What year? 2019. 2019.
Or if you prefer, you can say 2019. 2019. Acuérdese que usted puede ver cada una de las clases en el canal de YouTube. Si por alguna razón algo no le quedó claro, por alguna razón usted estuvo ausente, métase al canal de YouTube y ahí va a ver las clases. All right. Yes, today is Wednesday, November 20th, 2019. Yes. Carlos Mejía pregunta que si los números ordinales solamente son para fechas. No, tienen muchas funciones. Y yo le digo, right now I am in the third floor of a building. Estoy en el tercer piso de un edificio. Ahí ocupo ordinales. So it's not exclusive for dates. It's not exclusive for dates. Okay. Giovanni, do you have a question? Yes. What is your question, Giovanni? Why you say? Okay, lo voy a poner en silencio a todos porque ese perrito está, creo que quiere comer. Give me one second. Ok, lo voy a poner en mudo, pero después me pregunta Giovanni. Vaya seleccionando. Ok, Giovanni, what is the question? Me podría decir después del 21, el ejemplo, hasta el 29. Yes. ¿Cómo se escucha? 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th. Después del 24 se escucha casi igual, ¿verdad? La única diferencia, generalmente, no siempre, generalmente la única diferencia entre un número cardinal y un ordinal es la TH al final. Generalmente, correcto. Pero no siempre, no siempre. Pero se escucha casi igual. Claro, claro. Por ejemplo, si yo le digo 24 en número cardinal, yo digo 24. Si quiero correcto. Decirlo en ordinal, voy a decir 24th. Es ya casi lo mismo. La TH. Exactly. La TH. Exactly. Yes. Pero para aquellos que, bueno, en este caso, que nosotros inicio, bueno, que yo inicio, a pesar que lo entiendo bastante, pero no lo hablo, pero se escucha similar. Yes, they are very similar. They are very similar. Yes. Okay. Ajá. Good. Y viene una clase donde vamos a estudiar los números ordinales, pero desde ahora tiene que ya meterse en mente de que cada vez que vamos a decir fechas, los números tienen que ir en ordinal. Ordinal. Yes. Ordinal numbers. Okay, ordinal very good. Now, sure, no problem. Yesterday, I sent you a document. Les envié un documento ayer, ¿se acuerdan? Que no lo logramos ocupar. Se lo envié al chat de WhatsApp. Yo no lo tengo, hasta hoy entré al chat. Ok, ahorita se lo voy a reenviar para los que se acaban de agregar. Ahorita les voy a reenviar ese documento para que todos lo tengan. Give me one second. Ok, 8 to 9 p.m. Ta-da-da-da-da. Give me one second. Ta-da-da. Okay, ahí se los acabo de enviar. All right. Anyways. So let me show you the document. How do you say enviar in English? Send. Send.
Exactly. How do you spell send? S-E-N-D. Yes, S-E-N-D. Send significa enviar. S-E-N-D. Ahí está, ahí está en el chat. Ahí está. Yes. El pasado de send es sent. Sent. Cambiamos la D por T. Entonces yo le digo, I sent you a document yesterday. ¿Qué le digo ahí? Envié un documento ayer. Le envié un documento ayer. Exactly. What document? Ahorita se lo voy a mostrar. Don't worry. Okay, do you see the document? Yes. ¿Ven el documento en la pantalla, en la computadora? Yes, yes, yes. Okay, yes. Now look here. Necesito que me pongan atención. Yes. Okay, lo voy a tener que silenciar otra vez para que... Si en lo que yo le estoy explicando se le viene alguna pregunta, escríbala y después me la hace. Aquí vamos. Se oye como que alguien va corriendo, se oye un perrito, se oye una moto. Anyway. Okay, now listen to this. Fíjese bien. We have personal pronouns. I, you, he, she, it, you, we, and they. Yo, tú, él, ella. Este it, we use it for singular things. Lo ocupamos para todo aquello que es objeto en singular. Y para todo aquel animal que está en singular también. Entonces, el it es el singular para animales y para cosas. ¿Por qué será que se repite el you dos veces? Porque el primero es usted y el segundo es ustedes. The first one is singular, the second one is plural. De ahí tenemos we and they. We significa nosotros, they significa ellos. Ahora bien, fíjese bien. En español, yo puedo hablar y decir, Iris se fue a su casa y olvidó su libro. Ocupo la palabra su. Puedo decir, Giovanni se fue a su casa y olvidó su libro. Y también vuelvo a ocupar su. Puedo estar hablando directamente con Patricia y le digo, Patricia, usted ayer se fue y olvidó su libro. Entonces, ocupo ese su que es posesivo con diferentes personas. Pero eso es en español. English is different. In English, every personal pronoun has a different possessive adjective. Entonces, usted tiene que sacarse ese chip que tiene en español, porque si no lo hace, usted le va a estar poniendo your, que significa su, a otros pronombres personales que ni por cerca van con your. ¿Me explico? Entonces, fíjese bien, si yo estoy hablando de I, el posesivo es my. If I use you, I use your. Sea singular o plural, ocupamos el mismo your. Pero ese your aplica solamente para usted y ustedes. Si yo estoy hablando de él, yo tengo que decir his. Si estoy hablando de ella, yo tengo que ocupar her. Por nada del mundo tengo que ocuparlo de la misma manera que ocupo en español. Por ejemplo, I have a brother. His name is Juan. Yo no voy a decir your name is Juan, sino que tengo que decir his name is Juan. Su nombre es Juan.
I have a sister. Sister es una chica, es una mujer. Entonces yo voy a decir, I have a sister. Her name is Carmen. Su nombre es Carmen. No puedo decir your name is Carmen porque estoy hablando de ella. Entonces, de la manera que nosotros lo ocupamos en español, es totalmente diferente a como se ocupa en inglés. Look at the example. I have a sister. Her name is Carmen. My best friend is my dad. His favorite food is hamburgers. Su comida favorita, refiriéndome a mi papá, yo voy a ocupar his. His favorite food is hamburgers. And my neighbors are nice people. Mis vecinos son buena gente. La casa de ellos es la mejor en la cuadra. Their house is the best in town, in the block. Okay. Any questions? Preguntas. Acuérdese de ponerse el micrófono cerca de su boca, no cerca de la nariz. Si no, estamos viendo su bella respiración. Okay, any questions here? Teacher, I have a question. Yes, ask me. Can you use the pronoun yours in one sentence? This one here? Yes. Okay, sure, right now. Ahorita le voy a poner un ejemplo en el documento. Thank you, teacher. Okay, so I said, Edwin, I have your jacket. Uh-huh. Ahí se aplica porque me estoy dirigiendo directamente a Edwin. Edwin, I have your jacket. Otro Edwin ejemplo. Edwin tiene. Edwin, yo tengo su chaqueta. Yo tengo su chaqueta. En ese caso se aplica uh-huh. porque me estoy dirigiendo directamente a él. Uh-huh. Yes. Entonces, el punto aquí es, si usted va a ocupar your, es porque se está dirigiendo a usted o a ustedes solamente. No vaya a querer ocupar el your con otros pronombres personales porque lo va a estar diciendo bastante mal. Entonces, si digo ustedes, digo yo también. Yes. Por ejemplo, le voy a dar uno en plural. ¿Qué dice ahí? Class, I have your exams. Tengo sus exámenes. Correcto. Me estoy refiriendo a todo el grupo de ustedes. Entonces yo le digo, class, I have your exams. En el primero me estoy refiriendo a Edwin, ocupo your, es singular. En el segundo me estoy refiriendo a todo el grupo y ocupo el mismo. Pero desde el momento que yo digo class, obviamente me estoy refiriendo a todos ustedes. Any questions? Al plural, sí. It es para cosas, ¿verdad? Animal o cosas. Singular. Todo lo que es singular, sea animal u objeto. Ajá. Y el they es ¿y para ese ruido? Plural. They es ellos y este pero their es el su, pero de ellos. One question. Yes, what is the question? Okay, here, lo voy a poner en mudo y el que quiera hacer la pregunta, simplemente se desbloquea el micrófono para poder preguntar. Give me one second. Okay, ¿quién iba a preguntar?
Teacher, yo tengo una consulta. Yes, ask me. Sobre el ejemplo con el it y el it. Un ejemplo, por favor. Sure, right now. I have a computer at home. Its color is black. ¿Está claro ese ejemplo? I have a computer at home. Its color is black. Tengo una computadora en casa. Su color es negro. Computadora es algo. Es singular. Por lo tanto, I need to say it. Okay. Yes. I have a dog at home. Yes. Its name is Bilbo. Exactly. Exactly. That's a good example. I have a dog. Its name is Phil. Okay, teacher. Yes. All right. Any other questions? Yes, ask me. My question is how to say ella es mi hermana, es his or her, o perdón, o is. No, she is my sister. She is my sister. Sí. Este sombrero es de mi hermana. Okay, this hat is my sister's. Ya cambia un poquito ahí. Y uno de los temas que tenemos para el día de ahora es el verbo to be. Verb to be. Correcto. Okay, alguien en el chat me hizo una pregunta muy importante. Me dice, okay, el it es para cosas singulares. ¿Cómo voy a referirme a una cosa o un animal en plural? Sería... Oiga bien. The personal pronoun they es el plural de todo. Cuando yo digo todo, es literal. El pronombre personal they es el plural de todo. Cuando yo digo todo, me refiero a gente, cosas y animales. Le voy a dar un ejemplo aquí en este mismo documento que estamos viendo ahorita. I have two dogs in my house. They are pit bulls. Este day estoy haciendo referencia a qué? A los perros. Exacto. O yo le puedo decir. Perros en mi casa y son pitbull. Son pitbull. Este day me estoy refiriendo a los perros. Aquí le voy a otro ejemplo. I have two books in my house. Tengo dos libros en casa. They are expensive. ¿Qué son digo ahí? Costosos. Son costosos. Ajá, tengo dos libros en mi casa y son caros. ¿A qué me refiero con el day? Listen. ¿A qué me refiero con el day? Los libros. Exacto. Los libros. Exacto. Entonces, esto es lo que quiero que le quede claro. Este day no es solo para gente. Este day es cualquier es para cosa, todo. Cualquier animal, cualquier persona que esté en plural. Para todos. Pero everything. Ya no se utiliza everything. Pero ya no se utiliza they. Usted va a ocupar. Okay. Usted va a ocupar there, pero si está hablando. Por ejemplo. I have two dogs in my house. They are pitbull. Son pitbull. Ahora le voy a poner.
Their names are, y ahí ponen los nombres. Sus nombres son, ahí se aplica el their. Teacher. Yes, sir. I have a question. Yes, ask me. El we es para nosotros, sería lo mismo para el they. No, nosotros es literal. Para hombre y para mujer, nosotros. El they es ellos o ellas. Cuando usted dice we, estamos hablando exclusivamente de gente, pero usted está incluido en ese grupo. You are included in that group. Ah, okay. Questions? Is this clear? O sea, el we no distingue género. No, usted puede decir nosotros o nosotras. Pero siempre es we. Sí. Correcto, en inglés no anda con tanto cuento que diga nosotros, nosotras, nosotros. Está mejor. Igual. Ajá. Ajá. Yes. Es mejor aún. With girls. Ajá, exacto. Es como cuando dice el day. Huellas. Ajá, esa es la palabra, es más práctico. Ahí no nadie le anda diciendo, mire, diga ellas o cosas así, pues. Ajá. All right, anyways, but that's a different story. Esa es otra historia. Okay. Okay, any questions about this? No. No. I understand. Okay, very good. Now, let me show you this. Se han metido a la plataforma. Have you visited the platform? Yes. Yes. Good. Okay. Do you see the picture? Yes. 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 Okay. What's yes. the name? What's the name of the conversation? What's the name? I am Jennifer Miller. I'm Jennifer Miller. ¿Qué estará diciendo ahí? Ella es Jennifer Miller. Se está presentando. Okay, where are they? Estoy presentándose. Where are they? In the school. In classroom. Very good. In the classroom, in the school. Ese perrito hay que poner el bozal, quizás. Hay que amarrarlo. Ajá. O denle de comer al perrito, hombre. Denle de comer. Okay, anyways. They are in the school. They are in the classroom. How many people are there in the picture? Four persons. Okay. And two persons in conversation. Okay, listen to this. In English, the plural of person is people. People. Oh. Acostúmbrese a decir que el plural de person is people. Usted puede decir persons y la gente le va a entender. Pero gramaticalmente hablando, hay ciertos países, ciertas ciudades, donde no le aceptan persons como el plural de person. Sin embargo, en todo el mundo, toda la gente le da la razón de que el plural de person es people. Entonces, como usted no sabe si se lo van a aceptar o no se lo van a aceptar, mi recomendación es que siempre que sea plural, diga people. So, how many people in the picture? Four people. How many people in the conversation? Two people. Are they standing or sitting? They are standing. Yes, Michael and Jennifer are standing. The other two
are sitting. What's the name of this? What's the name? Operator. You can say chair or desk. Operator or chair. Yes, se lo voy a poner en el chat del WhatsApp. Se lo voy a poner en el chat de WhatsApp. So you can say chair or desk. Puede decir silla, puede decir pupitre. Chair or desk. Now, what's the name of this? Blackboard. Okay, is it blackboard or whiteboard? The same. Whiteboard. Okay, en el pasado se decía blackboard. Hoy en día esas pizarras ya casi no existen. Y el nombre es literal porque son blancas. Exacto. Entonces te dice whiteboard. Whiteboard. Ya cambiaron el color negro por el blanco. So you say whiteboard. 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 Okay. What is Michael wearing? What is he wearing? ¿Qué lleva? Shirt blue. Okay, shirt. What color? What color is the shirt? Blue. Okay. What style? Polo. 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 Very good. T-shirt. Does he have long hair or short hair? Short hair. What color? Black. Very good. Black. Okay. What nationality do you think he is? Chinese. Ota. Ota. ¿De dónde será ese apellido? India. Japanese. Otra. Japanese. I don't know. Japanese. Okay. What about Jennifer? What is Jennifer wearing? ¿Qué lleva puesto Jennifer? Green skirt. How do you say blusa in English? Blouse. Yes. What color? What color? Green. Yes. Pink. Okay, pink. Ahí se lo pongo en el chat de WhatsApp. Green blouse. Okay, long hair, short hair, or medium hair? Green. Medium hair. Okay, is it curly? Straight or wavy? Wavy. Ahí está en el chat de WhatsApp. Curly, straight or wavy? Wavy. Yes, wavy. What is this? Okay. ¿Qué es eso? Wavy fantasies. Okay, what's the meaning of curly? ¿Qué significa curly? Curly. Uh-huh. What's the meaning of curly? Colocho. What's the meaning of straight? Listo. Okay, necesito la persona que tiene a la mascota ahí que se ponga en mudo porque está haciendo mucha interferencia. Que saque el perro. O que lo suelte, va, quizás amarradito, lo han tenido todo el día. Es trading. No, pero es mejor que lo pongan en mudo. ¿Qué significa es trading? Vaya, pregúnteme en inglés. How do you... What's the meaning? Okay, curly means colocho. Straight means liso. And wavy means ondulado.
Okay. So, does Jennifer have curly, straight, or wavy hair? Wavy hair. What color? Brown. Brown, yes. Brown. Brown is possible. How do you say rubio in English? Blonde. 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 Yes, very good. Blonde. Gold. Gold. Oro. Gold. Oh, se puede ocupar gold, pero en cosas. Ah, okay. Cuando es pelo, usted dice blonde, haciendo referencia a rubio. Blonde. Yes, blonde. Sin embargo, en algunas ocasiones usted puede decir golden, que quiere decir dorado. Y es dorado. Y es válido. Okay. Golden. Golden. Yes. All right. I need two volunteers to read the conversation. Abby. Okay. Me. Okay. Vaya. Varios se han ofrecido. Okay. ¿Quién va a ser Michael? Who's Michael? Yo. Okay, Jennifer. Jonathan. Okay, Jonathan, you are Michael. Who is Jennifer? Okay. Patricia, Jennifer. Okay, Patricia, you're Jennifer. 1, 2, 3. Lights, camera, action. Hi, my name is Michael Ota. I am Jennifer Miller. I'm Jennifer Miller. Okay. It's nice to meet you too, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Very good. Thank you. Very good. Okay. Now look here. Fíjese bien. Ven esta palabra que dice again. Sí. Yes. Usted tiene que incluir esa palabra again cuando usted necesita que le repitan. Ahí literalmente lo que le dice. ¿Cómo repetirme tú? Sí, ¿cuál es su apellido? Ajá. Pero ya en una segunda ocasión. Miller. Ajá. So look here. Yes. Giovanni. Perdone, según se lee en español, dicen cuál es tu apellido, pero en inglés lo estamos, o sea, con lo que acaba de citar, es que estamos sugiriendo que lo repita. Exactly. Pero no es necesario, o sea, pronunciar again. ¿Cómo no? Si usted está pidiendo que lo repita, tiene que incluir again. Y si solo digo, what's your last name? Ah, claro. Usted no puede decir, what's your last name? Pero generalmente usted dice, what's your last name? Cuando se lo está preguntando por primera vez. ¿Cuál por es su primera apellido? Vez, así es. Es una cortesía. Exactly. Exactly. Me queda claro. Gracias. Very good. No problem. Okay. First names. What's the meaning of first names? Jennifer and Michael. Okay. Listen. Oiga bien lo que le estoy preguntando. What's the meaning of first names? Primer nombre. Ah, ¿qué le pregunté? Ahí le preguntaba qué significa first name. Ajá. What's the meaning of last name? Primer nombre. Apellido. Entonces, ¿qué tenemos entre el first name y el last name? ¿Qué tenemos aquí? El apellido. Primer nombre y second name. Apellido. Second name. Okay, ahí primer se lo, nombre, ahí, primer apellido. Oigan. Ahorita le acabo de enviar al chat del WhatsApp. En español decimos segundo nombre, pero en inglés no ocupamos esa palabra segundo, sino que ocupamos el equivalente de en medio. Entonces, ¿cuál es su middle nombre? Middle name. For example, my first name is Francisco, my middle name is José, and my last name is Marroquín.
¿Y el segundo apellido, teacher? Bardales. Y no, siempre se pronuncia last name. Ok, fíjese bien. Digamos de que esta chica se llama Jennifer Elizabeth Miller Smith. Jennifer Elizabeth Miller Smith. El segundo nombre y el segundo apellido en Estados Unidos generalmente no se ocupa. Okay. Basta con el primer nombre y el primer apellido. Pero si yo quiero usar el segundo nombre. You can. You can. It's optional. Yes. It's optional. Okay, any questions? Okay, what is the expression we use when we see someone for the first time? What is the expression we use when we see someone for the first time? Nice to meet you. Exactly. Ahí les estaba preguntando, ¿cuál es la expresión que ocupamos cuando conocemos a alguien? It's nice to meet you. Nice to meet you. Okay. En el chat está esta imagen también, se las envié. Okay, let me check. Se las vamos a volver a enviar para los que se agregaron hasta el día de hoy. Please. Yes, give me one second. Y si no ahorita en su pantalla, usted también puede hacer captura de imagen. Pues quizás no se las envíe. Alguien que me confirme si les envíe esta imagen al chat. ¿Por qué no? ¿Cuál? La que tenemos ahorita ahí en conversation. Sí le envió. ¿Tirai? Sí le envió ayer. Ok, bueno, aquí les va sí, otra pero vez. Habla de hoy. Ahí les va otra vez. Ok. ¿Por qué razón la tiene que tener? Porque ahorita lo voy a poner a trabajar en parejas para que me practiquen esta conversación. Y al mismo tiempo hagamos un repaso sobre cómo deletrear su primer nombre y su apellido. ¿Estamos listos? Are we ready? Yes. Acuérdese, una vez usted termina la práctica, haga preguntas adicionales, no se quede mudo. Here we go. One second. Tenemos 24 personas conectadas. Vamos a hacer 12 parejas para que cada uno tenga su compañero. Here we go. Vamos. Abigail. Hello. How are you, Abigail? Fine, and you? Good. What's your, do you have a middle name, Abigail? Abigail. Do you have a first name? Sandra. Sandra. Do you prefer Sandra or Abigail? I prefer Abby. Okay, very good. Where do you live, Abby? I live in San Salvador. San Salvador, very good. Where do you work? No, I work. Okay, you said, I don't work. I don't work. Okay, very good. So what do you do during the day? What activities do you do during the day?
I watched Korean soap opera. Really? Oh. English or Spanish? Subtitular. Oh, with subtitles. Subtitle in Spanish. Oh, okay. Because el audio is Korean. 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 Oh, so the original version is Korean. Korean. Oh, okay. Okay, ya la voy a asignar con alguien, permítame. Hello, Jacqueline. No tengo pareja. No, aquí estoy yo ya, pues. Ah, vaya. Jacqueline. Está bien. What is your last name, Jacqueline? My last name is López. How do you spell López? Quiero ver. Tengo que decir it is o it. Yes, it is. It is L-O-P-E-Z. Very good. How do you spell Jacqueline? La voy a escribir. Are you in your office right now, Jacqueline? Are you in your office? No, I am in my bedroom. Oh, in your bedroom. Okay. Where do you live, Jacqueline? Chalatenango. Oh, in Chalate. What part? In Agua Caliente. Oh, okay. I have a friend from Aguacaliente. ¿Quién? His name is Oscar Duque. He's Duque. A chef. Chef. Uh-huh. No, tal vez de vista, tal vez si lo veo, si lo identifico. Okay, no problem, no problem. Okay, and where do you work, Jacqueline? Where do you work? I work in en Provida, una ONG. Oh, okay, NGO. Ajá. NGO, very good. Ahorita la voy a asignar con alguien, permítame. Está. Hello. How are you, Carla? I am alone. Oh my goodness. I will give you a partner right now. Give me one second. Thank you. Sure. Let's see, Carla. Yes, sí tiene razón, está solita. Ahorita la pongo con alguien. No, creo que tenemos que practicar la conversación, ¿no es así, teacher? Sí, correcto. Y parte de la conversación es cuando le pide el apellido que se lo deletree y también el primer nombre. Oh, perfecto. Yes. Okay. Okay. Hi, my name is Michael Ota.
Póngale su nombre. Okay. Hi, my name is Danny Sandoval. Hi, teacher. Hello, how are you? Fine. I'm fine. Very good. Giovanni, you are in San Miguel. No, work here. Okay. And Maria, where are you? Izalco. Izalco. Oh, my goodness. Nice. Estamos cerca. Yo vivo en Lourdes. Ah, pues estamos cerca. No, no, es que ahorita estoy en oficina. Ah, bueno. A las 10 de la noche que termino la última clase me voy para Lourdes. Está trabajando. Yes, I'm working. I'm working. Yes. Maria, where do you work? Where do you work, Maria? Alcaldía Izalco. Ah, how do you say alcaldía in English? No recuerdo. Okay, ahorita se lo voy a poner en el chat de WhatsApp para que no se le olvide. Usted dice... ¿Ya lo vio? City Hall. City Hall. Entonces, la próxima vez que alguien le pregunte, where do you work? Usted dice, I work for the Izalco City Hall. I work for Izalco City Hall. Ajá, Izalco City Hall, yes. Izalco City Hall. No, Izalco City Hall. Okay, okay. Yes. And Maria, what department are you in? What department? ¿En qué área de la alcaldía está usted? Proyección social. Oh, social projection. Social projection. Very good. Vamos a ir a visitar a sus otros compañeros ahorita. Ya los vamos a ver otra vez. Ok. En mi caso, teacher. Yes. Wow. Yo trabajo, bueno, una empresa que hace instalaciones telefónicas y de internet, pero no es cable residencial. Ajá. Sino que es empresarial. Yes. Me cargo, bueno, soy técnico en sistemas y redes. Ok. Pero ando haciendo configuraciones de routers. Sí. Enlaces de internet MPLS. Ok. Ahorita se lo pongo. Por eso le decía ayer que decía IT Double Shopping, no sé. Ahí se lo acabo de poner en el chat de WhatsApp. Ahorita. ¿Ya lo vieron? Web Technician. Técnico web. Technician. Ya, yeah. Técnico de redes. Ajá. Sí. Technician, web Technician. Web Technician. I am a web technician. I am web technician. Okay. Yes. All right. Okay, gracias. See you later. Okay. Okay. Hello. Hola. Hello. Okay, welcome back. Welcome back. Do you have any questions about the exercise? Any questions about the exercise? Preguntas, no. Preguntas. La pronunciación correcta. Again or again? Again. Again. Yes. Suena como esa A. Suena como again. Una E. Y usted dice again. Again. Yes. Okay. Again. Again. Ahora bien, ahí en el chat de WhatsApp, de repente le aparece vocabulario. Es que cuando los estoy visitando, cuando estoy trabajando en pareja, alguno de ustedes me hace alguna pregunta relacionada al vocabulario y pues ahí se lo pongo. Nos está oyendo usted cuando estamos en pareja. Exactly, claro que sí. Pero ustedes también saben, cuando visito, porque ya aparezco en la pantalla con ustedes. Por eso ando visitando pareja en pareja. Okay. Ya. Yes. Oh, qué bueno. Okay, Jacqueline, do you have a question?
Welcome. Sí, buenas noches. Es que yo he llegado tarde 3 días. Bueno, el primer día no me pude conectar y ayer llegué tarde y hoy otra vez llegué tarde. Okay. Pero creo que no estoy en el grupo de chat. Ok, váyase a su correo. A su correo le ha llegado información del curso. En esa información hay un link que usted dándole clic automáticamente ya es parte del grupo, ya es parte del chat. Ah, vaya. Yes. Está bien. Okay. Gracias. Good. Okay, so we finish right now. I see you tomorrow. Same place, same time. I see you tomorrow. Have a good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. Bye. Bye.